saldría de aquel surco que marcaba mi camino. Y cuando desolví aquella fosa que juraban ver molino, cuando me solté de aquella mano para andar ya por mí mismo, cuando me escapé y llegó a mi vida la libertad. Sería que ya no era libre, mi alma se habrá vuelto loca. De tanto reír la gracia y callarme la boca. ¿Será que perdí el equilibrio? ¿Será que caí al vacío? Yo nunca perdí el equilibrio, fue ver este mundo y serte yo solito. Rinconcito de la mancha, mancha de tu gobernante, donde me faltaban más valores y más caballero andante, donde ya su pueblo se ha cansado de vivir encarcelado con mordazas y ataduras, y por eso yo salí gritando, abarcando a la locura. Presentación de esta jaula de las locas, como una pregunta retórica, esa cabecita que se vuelve loca y que nos han presentado aquí una comparsa con muchísima potencia. Llegó la modalidad de comparsa, ¿y cómo ha venido? Sí, es una especie de oda a la locura, ¿no? Esta comparsa quijotesca, sí. Y cómo suenan los colegas, ¿eh? Wow. Avisábamos que esto ya es una comparsa que viene el Carnaval de Málaga, que ha presentado credenciales muchísimas veces para la final, y este año nos trae una propuesta sencilla. Sí. Pero trabajada. Trabajada. Y con una temática muy importante, la salud mental, que está ahora tan... Y con esa silla, que ha sido el efecto visual, enjaulado dentro de esa silla y que se han ido desatando, se ha ido abriendo en esa jaula de la loca, como yo decía, con algunas preguntas retóricas que se hacen estos personajes quijotescos. Sí, que con qué poquito muchas veces, ¿no? Que algunas... siempre pensamos que igual gastarnos más en atrezo, en forillo, en disfraces, en decorado, en detalle. Y luego resulta que el secreto de esto al final está en la copla, y, Josemari. No, y dar con el personaje, y dar sí, claro, con, claro. Pero, idea y la forma. Que al final cuando tú te quedas en el coche con la copla desvestida de todos los efectos, eso, lo que tú escuchas en el coche, eso es lo que queda. Pues eso es la esencia. Recordemos que esto al final es un concurso de canto. Vamos con el pasoble. Dividido, donde ve
ese día de la libertad y de las elecciones. Dejo yo la mentira, el montaje, la acusa para los ladrones. Recordar la mordaza, porque libertad, libertad los cojones. ¿Dónde descansan los senadores, diputados y asesores, a ministros y demás? Veo yo corrupción, cárcel y juicio, veo mafia y desperdicio, privilegios y falsedad. ¿Dónde ves tú que aquí fue la transición como un modelo? Yo me perdono a mi tador y a los que lo siguieron. ¿Dónde ves tú los reyes en la zarzuela y la monarquía? Yo veo vergüenza, fraude y cacería. ¿Y dónde tú ves justicia? Veo yo quimera. ¿Y dónde ves igualdad? Veo yo frontera. ¿Y dónde ves dignidad para los de afuera? Veo yo patera y limosna puñetera. ¡Ah! ¿Y dónde ves realidad? Yo veo mentira. Por eso escucha ahora lo que te diga, antes que sea tarde. Abre bien los ojos y sé tú mismo. No te engañes con espejismo, y así un día verás gigante donde tan solo voy de molino. El primer paso doble de esta jaula de las locas, donde hay realidad, ellos ven mentiras. Vaya letraca, vaya pedazo de crítica al sistema. Y una cosa que destaco, que me ha gustado mucho, que las comparsas no suelen hacerlo siempre, menos a menudo, es más habitual las murgas, que lo han hecho desde el personaje, lo han hecho desde el tipo, hablando desde la locura, desde el Quijote que ve el molino. La forma de ver la vida desde su punto de vista, sí, loco. Hablándole al interlocutor en segunda persona, dirigiéndose directamente al receptor, ¿no? Ya lo hicieron en preliminares de esa manera, metiéndose mucho en el tipo de esta jaula de las locas, y han presentado esa primera letra en el que... a lo mejor los locos ven otra cosa y realmente la realidad que ellos ven, su realidad, el prima de dónde ver las cosas. Sí, yo insisto en cómo canta el grupo y, uf, como la, y la música. Sí, sí. He dicho antes, me gusta mucho. Es que traen una trayectoria, esta gente se nota que es un grupo que está muy trabajado y que está rodado ya en años, ¿eh? Vamos con el segundo paso doble, que hay sorpresitas. He llegado a la locura por tanto amor que me has dado. Desde que empecé viniendo hasta verme aquí enjaulado. Soy el mismo del payaso de aquel circo horripilante. Soy el mismo visitante que de ti se enamoró. Vuelvo a repetir diciéndote lo mucho que te quiero. Que llegué hasta aquí y nunca me sentí un forastero. Recogí magistral y caliente, sin duda, tu aplauso sincero. Recibí el amor más bonito que pueda sentir un coplero. Y volví cada año a cantar, ni siquiera importarme los premios. Gracias a ese fiel carnavalero, al grandioso compañero que me dio su corazón. Por vida agradecido, siempre maravillosamente se portó la organización. Recordaré por siempre cada pasión lo que él me decía. Vaya por Dios, que con razón viene desde Almería. Y guardaré grabado ya de por vida este lindo sueño, que cante y se emocione los malagueños. Cada año de carnaval se hace más difícil. Lo siento, pero no es fácil como quisiera. Por eso quiero decirte lo que yo siento, por si llega el día que cantarte no pudiera. Te juro que yo de ti estoy enamorado. No he visto jamás igual un aficionado tan agradecido. No sé ni cómo pagarte, cambiar mi cobra, no sé si vale por los momentos que tú me diste de carnavales.
¡Qué bonito paso doble! ¡Qué bonito paso doble! ¡Qué bonita letra! ¡Guau! Wow. Y han abierto la puerta porque me ha entrado un frío por el cuerpo. Sí, ha entrado frío. Esta gente han venido, José María, sí, desde Almería para emocionarnos aquí emocionarnos, a nosotros. Ahí está. Bueno, Teatro Cervantes que se lo premia poniéndose en pie, aplaudiendo. Muchas se gracias. Se han levantado hasta los cojos, muchas ¿eh? Gracias. Además, increíble. Se ve que es letra real, del corazón. Letra pura, sí, del corazón. Desde luego lo han transmitido así, sí, lo han bien, interpretado así. Y eso, se veía sentido, al menos es lo que han transmitido de luego, ¿eh? Son esos payasos del año 2013, Lo Impresentable, en el 2012, Los Visitantes. Y han hecho el recorrido, ¿no? Y es lo que hemos dicho nosotros, que es que siempre se espera esta comparsa con muchas ganas, porque, oye, porque es que traen un comparsón. Sí, un comparsón. Sí, la sí, música sí, es impecable, tienen sí, un parón ahí en medio, un silencio, que pocos grupos lo pueden hacer. Sí. Y la verdad que... una wow, ejecución maravillosa. Teatro, ¿eh? Sí, sí, el teatro dicho... se está sentando gracias, poco a poco. Gracias Almería, gracias Almería, y nunca dejes de venir. Y aquí están presentando sus credenciales por si en una modalidad. Este año la comparsa está muy apretada y aquí vienen a apretarla un poquito más esta gente, desde Almería. El jurado de comparsa. No me querría ver yo en ese pelle ahora mismo, ¿eh? Madre mía, bueno, además sí, los dos habéis sido jurados. Sí, por eso. Pero no de comparsa. No. Habla uno con conocimiento de causa. No me querría ver porque muchas veces cuando hay algunos grupos, dos, tres o los que sean, que están ahí muy apretados, el jurado tiene un auténtico compromiso, ¿eh? Y el problema está en el corte, que puede quedarse... Cuidado, cuples. Se la han jugado sin miramiento, ya no mueve la cintura, ahora ya mueve los cornamientos. Lo vea la cancioncita, está más pegada que Despacito. No quiero ser mal pensado, pero en las letras hay piquecito. Shakira, yo sé que tú no te vas a agobiar y que vas a seguir con tu vida tan normal, cantando tu bailecito con tu gimnasio. Te suda por guaca guaca lo del acacio y sigue desayunando todos los días. Pero la has cogido asco tanto a las claras como a la chía. Con el alma feliz, una loca donde tu cariño me quiera llevar. Con el alma risueña de un loco y siempre escondido bajo mi disfraz. Enamórate de mi canción, esta aura será tu misión. Ay, niña, voy a sentarme porque me tiembla el corazón. Puedes quedarte alucinado, según como tú lo digas, cuidado con el significado. Si tú dices dos cojones, va de tu mano la valentía. Y si dices un cojón, es lo que cuesta todo hoy en día. Decir dos cojonudo, vaya expresión, es algo que delimita la perfección. Me toca todos los cojones, es que molesta. Si me toco los cojones, dormí la siesta. Si dice descojonado, partirse el pecho. O dar un salto en la silla, pillaste entero un huevo derecho. Con el alma feliz, una loca donde tu cariño me quiera llevar. Con el alma de sueño de un loco y siempre escondido bajo mi disfraz. Enamórate de mi canción, esta ahora será tu misión. Ay, niña, voy a sentar porque me tiembla hasta el corazón. Fue bueno, cumple. Fuera trámite. Cumpletazos. Y qué bueno también el estribillo. Ah, el estribillo. Y la silla que tomó un especial protagonismo, como decíamos. Lo utilizan mucho en el repertorio. Una parte... Menos mal que la silla no es de IKEA, sino estamos recogiendo sillas por todo el Cervantes. Pero como tú decías, la silla no es un complemento, es una parte del tipo. Igual que, no sé, nos pasa a nosotros lo de la torre, que el disfraz y la torre no era disfraz. La torre pero era no la el moviste disfraz. Igual. ¿El qué? No la moviste igual. Le dimos más paseo, no sé esta gente, pero le dimos paseo por el centro, ¿eh? Cierto, cierto. No ve aquí, yo tenía, le pone un 50 kilómetros a las torres y no ve tú.
Bueno, ellos están bordando una actuación maravillosa. José Mari, me han traído el disco de Noche de Gala, incluso otro más. Es que... Pues me lo debían. Claro. Tú por pedir que no quede, Tony. No, me lo debían. Sí, que esta gente desde luego no han venido aquí a pasear. Esta gente han venido a decir el viernes queremos nosotros nuestro sitio. Y siempre viene así, Luis. Es que sí, ellos... Sí, es maravilloso. Saben, lo saben y saben que aquí hay un nivel espectacular, pero dicen, vamos a apretar un poquito más. Sí, no, que ellos están al nivel desde luego. Lo han hecho. Y lo están haciendo. Y ahora van a cometer un popurrí, la última pieza, que seguramente pues, cuajen la gran actuación que han venido a hacer a este concurso. Mira, qué interpretación. De este puzzle jamás lo he sido, jamás lo seré. Ya mi angustia deprime a la vez cumplir tu norma. Me asfixiaba en esta jaula, por eso un día yo sé a volar. Y ahora soy feliz en mi parcela, mi locura. Soy la puerta que no cierra, la que no ancla. Soy la llave que no abre, la que se atranca. La bombilla que no enciende, la madera que no prende. Soy la gafa sin cristal, el cuadro que se tuerce cada día, la rebeldía. Soy el puño que se cierra y se levanta. Yo no tengo gobernante, ni dinero, ni bandera, pero no debo favores y hago siempre lo que quiera. Para el que lo sepa todo y para el que no lo sepa, esto es la libertad. Esto es la libertad. Perdió la libertad y se encuentra a despertar de la salud de sus manos. Puede sentir la frialdad de esta nueva realidad que es la vida en el penal de los humanos. Mientras ahoga en la prisión, aprovecha la ocasión para ver de su reja cómo llegó a esta situación, el camino que eligió que lo trajo a este rincón. Que la libertad se va perdiendo si pasa su vida trabajando. Que la libertad se va muriendo cuando usted se para a obedecer.
las emociones y sentimiento invitó. La locura empezó contando y cada una se cambió. Encontró a la libertad, a la envidia, a la verdad. Prefirió no jugar. Y a la pasión, al deseo, a la angustia, al talento, al olvido olvidado. Hasta encontrarlos a todos, tan solo al amor no lo había encontrado. Cada huella del camino, dejando las heridas de su historia, de su gente, de su tierra y su olvido. Ese loco, que al tiempo se hizo amigo de su miedo, y junto a su locura fue aprendiendo. Y no por no quererte has de morir en el infierno. Corre de la mano de tu ángel de la guarda, pero ignora. Final del popurrí de esta Jaula de las Locas, que pone al Teatro Cervantes en pie con su propuesta. Estos locos nos han vuelto locos a nosotros, al revés. Uf, vaya locura de comparsa. Sí, exactamente. Nos ha metido por completo en su rollo, ¿eh? Nos ha metido en ese universo. Y qué bonito el efecto visual, insisto, con las sillas. Esas sillas pintadas enteras de blanco, que a lo mejor de otro color no lo conseguían. Armonizar también con el colorido del tipo y qué guay, tío. Se van a la primera fila porque saben, bueno, que está el teatro está entregadísimo. Ellos están agradeciendo también el cariño del teatro y es recíproco, el teatro también les está agradeciendo. Gracias, Almería. Muchísimas gracias por esta comparsa, por vuestra... por vuestro regalo cada año con esta comparsa. Y esto, como diría Feli el domingo, esto estaría en la final, vamos. Pero está muy difícil, bueno, es que no sé, a ver lo que dice el jurado, qué locura. La tanda de cuplés. Insisto que no querría verme yo en el pellejo de...